Es muy difícil hablar de un libro del hebreo cumpliendo a cabalidad la suerte de mandato dejado a sus editores, que se podría desprender del hecho de que no le gustaban los prólogos y por extensión las reseñas, porque como decía en la novela Luminosa, impide al lector descubrir por sí mismo qué es lo que siente ante ciertos pasajes, o ver por sí mismo cómo va evolucionando la trama. Me gustaría creer que esa es la razón por la que se le conoce poco, ya que los que lo editan, al tratar de no ir en contra de lo que pensaba el autor sobre los prólogos, prácticamente van acompañados de ese freno a todos los eventos en los que intentan presentar sus libros. Si es así, si sobre las publicaciones del obrero se extiende el cumplimiento y el respeto de lo que pensaba, ya puedo imaginarme yo los temas hablados en las presentaciones de sus libros, su biografía, la mención de sus libros publicados, y alguna especie de despedida tipo: Lebrero es uno de los buenos, léanlo. Ah, y somos Random House, no publicamos a cualquiera. Dejando de lado los supuestos y las malas bromas, en este video intentaré respetar lo de no revelar la trama. Ahora bien, lo que sí haré será analizar un poco mi experiencia personal con el libro, no sin antes rebatirle al hebrero que lo que sienten los lectores hacia determinado libro, incluso conociendo algunas experiencias ajenas antes de la lectura, no siempre será lo mismo. Bastaría con decir que La ciudad del hebrero es un gran libro porque explora pulsiones no muy tratadas en la literatura, como es el absurdo y la desesperación ante la falta de respuestas. Pero atreviéndome a desmenuzar un poco más esas pulsiones, podría empezar diciendo que el lenguaje es todo lo contrario, una abstracción que nos sirve para darle un orden humano al mundo. En La ciudad, el hebrero utiliza un protagonista narrador al que le damos nuestras manos de lectores para que nos conduzca con el lenguaje hacia la ciudad, hacia ningún lugar. Por tanto, me atrevería a decir que esta es una antinovela, en la medida en que pone en marcha un mecanismo, valiéndose del más claro y atrapante lenguaje, que conduce hacia elementos cargados de significados, tomados individualmente, pero que en conjunto no dan ningún tipo de respuesta a la trama, por lo menos directa. Lebrero en realidad necesitó muy poco terreno firme para sugerirnos ese túnel que es su novela, en el que nunca vemos la luz, pero en el que necesitamos sí o sí seguir caminando. Necesitó, digo, del hambre, del frío, de la necesidad de víveres para salir y empezar a soñar despiertos. Para mí, por tanto, la gran pregunta sería la siguiente: ¿por qué diablos una novela que pareciera conducir hacia la despensa, hacia el regazo materno, hacia algún lugar seguro, pero que nunca llega, resulta tan abrumadoramente atrapante? Por dos cosas y media, básicamente. Uno, por la misma falta de respuestas. Es decir, cuando en el caos se nos promete recogimiento, satisfacción del apetito, concreción de pulsiones sexuales, te armas de machete y te vas abriendo camino en la vegetación porque simplemente aceptas que te dejaron en vilo, que necesitas saber qué sigue, así lo que aparezca sean más bifurcaciones absurdas. Es como cuando conoces a alguien que te gusta y no sabes por qué no pasas al siguiente nivel con esa persona y al final poco importa, admites que no puedes dejar de verla. 2. La prosa del hebrero es de una claridad absurda, casi enferma. Es un deleite acompañarlo a amasar palabras porque has escuchado hablar de los ingredientes, nunca te pierdes. Así lo que nos describa sea una triste despensa, la forma en que varios hombres de pueblo no lanzan, no comen, no comentan absolutamente nada sobre su juego de cartas. Y la media razón por la que leer La ciudad fue toda una experiencia para mí es que tuve la inigualable impresión, casi mística, del todo fraternal, de que el protagonista de la novela era el propio Lebrero. El mismo que psicoanalizaba palomas e intentaba caminar con perros y niños salvajes enredados en las piernas. Ya me hubiera encantado a mí conocerlo en persona, pero sí me leí la novela Luminosa. Después de pasar la primera cuarentena encerrado leyendo sus extensos diarios, no te queda otra opción más que decir:
arriesgándote a que te tachen de groupie igualado? Sé más o menos, quizá no tanto, quizá bastante menos, cómo fue Mario Lebrero. Pues nada, este fue un pequeño homenaje al gran Mario Lebrero, gran, tratando un poco de no revelar quién fue el asesino, quién el muerto, quién se quedó con el millón de dólares, como a él le gustaba. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. No creo que vaya a subir más videos este año, espero que sí, pero no creo, la verdad. Y pues nada, hagan lo que quieran, en serio, haced lo que queráis, pero léanse a Mario Lebrero. Máquina, Litera Cine Music.